saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Otro día más con muchos temas en el guión. Vamos a intentar los más importantes poderles abordar en los próximos 30 minutos. Con nosotros está el equipo habitual, don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, cuando estamos realizando este programa, pues continúan las negociaciones del convenio del metal, un convenio del metal que está paralizado y que está creando momentos de alta tensión que yo creo que son a todas luces innecesarios. No vamos a entrar en el fondo de la cuestión, que muy posiblemente las partes tengan todas su punto de razón. Es obvio que el poder adquisitivo, no solo de los trabajadores del sector del metal, sino de todos, se ha precipitado con esta inflación galopante, pero también es obvio que no parece el momento en que la economía se está resintiendo el crear estos parones, reconociendo plenamente el derecho de los trabajadores a la huelga. Dicho esto, y sin entrar, porque seguro que, y lo digo además con total convencimiento, que hay partes de razón en todos los sitios, lo que no es tolerable, eso sí que lo digo con rotundidad, es el insulto, la soez, la presión, el impedir a una persona que trabaja libremente el realizar el trabajo. Eso sí que no es de recibo. Y eso es a lo que me voy a referir, y no en tanto a que el convenio no se desbloquee, que creo que de todos deben de ceder. Estoy seguro que estas personas que se comportan con cierta violencia son minoritarias y no representan, seguro, no, lo digo seguro, al sector ni a los trabajadores, que están sufriendo doblemente el no poder trabajar, por lo tanto no cobrarán esos días, y por otro lado ya en sí la inflación. La cuestión es hasta dónde está la libertad de uno para atacar la de otro. Hemos visto hasta cristales rotos de un autobús. He visto lo sucedido en las puertas de Standard, que no tienen ningún tipo de recibo, de sentido, además de otro sector totalmente distinto. Por lo tanto, sin entrar en el fondo de la cuestión, si hay que subir 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, que si hay un retroceso, no hay un retroceso, sí me voy con el comportamiento que algunos justifican que es deleznable. Y si tienen que demostrar esa fuerza, yo me pregunto, ¿eso lo hacen unos dirigentes sindicales? Porque trato de dividir los dirigentes sindicales de los trabajadores, que callan cuando el gobierno nos sube impuestos, cuando tenemos una inflación galopante, que es mucho, muy superior a lo que pueda subir el convenio, etcétera, etcétera. Luego, con los débiles, y en este caso el empresariado es más débil, por mucho que digan, que un gobierno. Apelo al sentido común por todas las partes, todas tendrán que ceder. Lo que no es de recibo es la violencia. Don Carlos Pajares. Hombre, simplemente una reflexión, ¿no? La primera y la más importante, es que de cada 1.000 euros que recibe un trabajador en su nómina, lo que recibe en mano, prácticamente el doble se va en impuestos que se pagan al Estado, que los paga el empresario. O sea, esos 1.000 euros que resultan a todas luces, no digo que sea el salario, insuficientes para un salario, equivalen a casi 2.000 euros de costes en cuanto a impuestos. Luego usted también decía, no solo la inflación, que es el impuesto de los pobres, lo hemos dicho muchas veces, son la cantidad, porque de esos 1.000 euros que le queda al trabajador libre, de esos que le quedan libre, luego, desde que nos levantamos y empezamos a encender la luz, estamos pagando otra serie de impuestos. Al final, el salario, un triste trabajo, salario de un trabajador, se queda prácticamente en nada, pero se queda prácticamente en nada no por el beneficio empresarial, sino por la cantidad exorbitada de impuestos que pagamos en este país. Por supuesto que hace falta una ley de huelgas, la llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo, porque la ley de huelga tiene que servir para defender el legítimo derecho a la huelga, pero también el legítimo derecho al que no quiera hacerla. Y luego otra reflexión, la reflexión de estos sindicatos mayoritarios que lanzan ahora mismo a los trabajadores contra las empresas,
pero hace muy poco lanzaban en situaciones menos dramáticas a los trabajadores contra el gobierno. O sea, al final yo creo que con esta situación... En legislaturas anteriores. En legislaciones anteriores, estos mismos sindicatos, por situaciones bastante menos dramáticas que la que viven los trabajadores ahora, lanzaban a los trabajadores contra el gobierno. ¿Se acuerdan ustedes de las huelgas generales, los parones? Bien, ahora lo que... La dinámica de los sindicatos estos que llaman de clase es lanzar a los trabajadores contra el empresario. Empresario que ya digo, que yo estoy convencido que estarían deseosos y gustosos de poder incrementar los salarios. Ahora vamos a empezar con esos eslóganes totalmente demagógicos y diciendo que el empresario se baje su beneficio y que también el empresario está bajando sus beneficios porque no le queda más remedio. Esta situación dramática la estamos viviendo todos. Y lo que a mí sí me gustaría, por terminar, es eso, ley de huelgas y que los sindicatos de clase empezaran a hacer defensa de los trabajadores y no de los gobiernos que son de su mismo color. Yo estoy seguro que los trabajadores del metal lo están pasando mal, pero hay también otros. Es decir, en un país en el que tenemos una inflación del 8%, los precios de la luz y del gas disparados, ¿qué decir de los combustibles? Luego hablaremos de algo que está ocurriendo, que yo creo que vamos a aportar unos datos que a nuestros televidentes les van a poner los pelos de punta. Y yo me pregunto si no están sobreactuando. Bien, han estado desentrenados los sindicatos. Su popularidad está bajo mínimos y ahora llevan a unos señores que, utilizando posiblemente ciertas razones, que no las voy a negar, están creando una situación en un momento muy, muy grave de la economía española. Y a la responsabilidad estamos llamados todos, también los empresarios, ¿eh? No quiero cargar. Entonces yo quisiera dividir, por un lado los trabajadores y por otro los sindicatos. Los sindicatos que han recibido cientos de millones en los últimos 5 meses, que callan en todo lo que hace el gobierno y que ahora van contra los empresarios. Si hay un cambio de gobierno, yo les aseguro, en un año, los siguientes meses estarán infectados de huelgas y manifestaciones. Se han convertido en elementos, sin presentarse a las elecciones, que elementos que presionan para conseguir objetivos que ya a veces se pasan de lo normal. Y soy de los convencidos de que los sindicatos son necesarios, porque si no habría abusos, se producirían cuestiones realmente de injusticia social. Es decir, yo no niego la mayor, yo creo en el sindicalismo totalmente, pero también creo en unos sindicatos libres, independientes y que vienen por el bien común, no solo por el bien de sus siglas. Don Aurelio. Bueno, yo creo que aquí hemos venido hablando de cómo los sindicatos prácticamente no se movían en absoluto en una situación que llevaba un camino, pues, que lo estamos padeciendo ahora, una situación de una economía que se estaba destruyendo con unos costos elevadísimos de energía, con una inflación enorme, y que eso iba a tener un efecto inmediato sobre el poder adquisitivo de las personas, ¿no?, de los salarios. Los sindicatos ahora, los trabajadores ahora se encuentran que sus salarios no les alcanzan para llegar a fin de mes y descargan inmediatamente y de una manera, yo creo que muy radical, sobre las empresas. Las empresas también están padeciendo las consecuencias de la situación económica que vive España. Las empresas están pagando unos costos, unos precios por la energía que son prácticamente insostenibles. Hay también, y esto yo creo que hay que ponerlo en valor porque nunca se habla de ello, hay también un absentismo laboral enorme y eso también es una carga para las empresas. Y entonces ahora salen de una manera, yo creo que desproporcionada, manifestándose contra las empresas y además con esos piquetes que llaman informativos que impiden que aquellos que quieren trabajar y a lo que tienen perfecto derecho, pues también se lo están impidiendo, ¿no? Esto también tiene que ver con la posición de los gobiernos. Yo creo que los gobiernos debieran defender a aquellos que quieren hacer su trabajo y que quieren cumplir
porque si a la situación económica que vivimos, empresas, en fin, como empresas del metal con compromisos en el exterior y que ahora no los van a poder cumplir, pues yo creo que la situación se va a agravar y va a tener también consecuencias nefastas sobre los propios trabajadores. Yo recuerdo perfectamente la situación, por ejemplo, de Sniace. La situación del cierre de Sniace fueron responsables los sindicatos. Total, ya sé, porque hicieron un planteamiento absolutamente radical. Maximalista. Maximalista, y no admitieron aquel plan de futuro que presentó Sniace diciendo, bueno, la mitad de los trabajadores que sigan funcionando, la empresa seguir activo y nos iremos, unos entrarán en ERTE o en ERE y en fin, iremos manteniendo la vida a la empresa viva, ¿no? Bueno, los sindicatos se opusieron radicalmente y la empresa tuvo que cerrar. A eso llevan hoy estas huelgas salvajes que están haciendo. Hay empresas que van a perder muchos pedidos, que van a perder muchos compromisos por esa actuación radical. Pero es que la violencia se está instalando prácticamente en todos. Y yo creo que todo eso tiene su origen en los gobiernos que tenemos. En la radicalización del gobierno. La radicalización. Pero es que se está manifestando en todos. Yo cuando veo las agresiones, por ejemplo, que no creo que no hay acto más cobarde que ese, las agresiones a los sanitarios en los centros de salud. Todo esto, pues creo que es que la sociedad está perdiendo el norte. O sea que, por tanto, tienen que ser también los gobiernos quienes defiendan pues a todas aquellas personas que se mueven pues dentro de lo que es la vida normal, ¿no? Decía antes que, y cambiamos de tema, que iba, los datos que voy a aportar a continuación van a poner de punta, atención, queridos televidentes, a muchos de ustedes, y van a darse cuenta cómo esta guerra de Ucrania tiene otras connotaciones y no es oro todo lo que reluce, y que estamos en una guerra económica. Yo la he titulado la guerra de Putin y de Biden, y voy a explicarlo. Estos son datos de Estados Unidos en parte y también de Europa. El más importante refinador de petróleo de Estados Unidos, uno de los más importantes, el señor John Katsimatidis, debe ser de origen griego, ha dicho esta semana al presidente Biden, así de forma clara, que, bueno, le ha culpado de todo lo que está ocurriendo con la subida de precios, y que si recurriera al petróleo que tiene Estados Unidos, los precios sufrirían una bajada del 50% en Estados Unidos. Dijo, es más, Estados Unidos tiene reservas para más de 100 años con el consumo actual. Pero es que además Biden ha cerrado el oleoducto Canadá-Estados Unidos, que estaba ya casi acabado por el señor Trump, por cuestiones ecológicas, dice, creando un problema tremendo. Es decir, están comprando, que es la acusación del mayor refinador de petróleo de Estados Unidos, John Katsimatidis, están generando una burbuja de precios artificialmente desde los gobiernos. Y ahora me voy a Europa, y ven que estamos en máximos en el precio que pagamos, que paga don Carlos, Aurelia, ustedes y yo. Pero esto todo es una gran mentira. Una gran mentira, porque los precios del barril estaban en el año 2008 a 136 dólares. Lo pueden comprobar. ¿Saben a cuánto está actualmente? A 114. Que me expliquen o que nos expliquen ¿qué está sucediendo? Luego hablaremos también de la crisis alimentaria. Esto es una guerra económica, esto es un reseteo. ¿Qué es? ¿Una especulación brutal? Aquí yo creo que los datos que he dado son contundentes, que se pueden confirmar plenamente, inexplicables para el sentido común, y que demuestran que estamos dirigidos por mentes realmente que rozan la paranoia, a nivel mundial me refiero, don Carlos. ¿Le habrá dejado estos datos un poco...? Bueno, aquí en esta mesa, antes de la pandemia, veníamos diciendo que las guerras ya, salvo el caso de Ucrania, ya no son generalmente guerras de soldados, sino que vivimos en guerras económicas, y que las guerras, además, muchas veces, las propias guerras habían tenido un componente económico en su base importante. Yo creo que esta subida de precios, hago también otra reflexión, esta subida de precios al final
lo que va a llevar es a que esa deslocalización que se había producido, porque llevamos años que la economía se ha basado sobre todo en una producción de bienes a un coste muy bajo, generalmente en países como China, donde se producía prácticamente el 80% de todo lo que consumíamos, precios muy bajos, muy bajos, muy bajos, que hacían que la producción en otros países, como pueda ser Europa o en Estados Unidos, pues resultara en principio inviable, no fueran competitivos. Esta escalada de precios, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que va a hacer? Que posiblemente muchas de esas producciones que se producían en la India o en China vuelvan otra vez a rescatarse hacia Europa. Posiblemente lo que estamos viviendo es un recondicionamiento de la situación económica a nivel mundial. Porque esto es artificial, sí. A los datos. No, pero si ya lo hemos visto. En España hablábamos de la inflación por la guerra y resulta que la inflación ya estaba descabalgada antes de la guerra. O hablábamos de la subida de los hidrocarburos cuando España no tiene hidrocarburos rusos. Yo creo que se está produciendo eso, una guerra y un reajuste en cuanto a las producciones. No, y además un dato, que es que ayer anoche lo pude comprobar. España ha aumentado en los últimos 4 meses la compra de gas a Rusia, un 5%. Es que se queda uno alucinado de las mentiras de estos personajes. Es igual que todos conocemos España, que ya empiezo a tener una edad, cuando yo estudiaba, sí. Y era pequeñito, decían que Castilla era el granero de Europa. No luego Ucrania. Hablamos del tema alimentario, si le parece. No Ucrania. Pero al final está todo... Yo creo relacionado, que está, sí. Vamos a cerrar en cuanto hable don Aurelio, porque quiero hablar del tema alimentario, que también estoy totalmente de acuerdo. Está unido por eso. Don Aurelio. Bueno, yo creo que aquí... No sé qué le ha parecido los datos estos del petróleo y sí, el Estados Unidos. Sí, pero es que fíjese usted, ahora los precios del petróleo no están basados solamente en la producción del petróleo y en los costos. Es que ahora hay que mantener toda esta nueva ideología, el ecologismo, el feminismo, todas las limitaciones que se están poniendo a la producción. Todas estas políticas que hoy están permanentes, las emisiones de CO2, todo esto... está encareciendo de una manera brutal todo, y los impuestos ya están en máximos. Hoy los gobiernos no pueden poner más impuestos, por tanto, ¿por qué lado van? Pues van por el incremento de los costos de producción de la energía y de todas estas cosas, pues que a ellos les puede afectar. Por tanto, claro, es cierto, ¿no? Hoy el barril de petróleo está más barato que en épocas en que la gasolina estaba a mitad de precio, sí, que hoy. Pero hay que tener en cuenta esto, que se nos llena la boca hablando de ecologismo y de todas estas cosas. Luego es una subida artificial, don Aurelio. Es artificial, pero es también por las políticas que se vienen haciendo. Hay que cambiar las políticas. Y lo de Estados Unidos hay que es cambiar, muy serio, ¿no? Hay que cambiar a los gobiernos, ¿no? Esa es la pasando por Estados Unidos. Estados Unidos, que es tremendo. Porque los países además van pues a lo de ellos. Mientras incrementan sus reservas y tienen para 100 años, pues los demás países... Sin tocar lo de Alaska. Es, ¿no? Bueno, pero vamos con el tema que se acaba y sí, porque vamos a seguir... No, y luego, pues, bueno, eso, principalmente hay que pagar esas políticas de la Agenda 2030. El trigo sube, vamos al tema alimentario de don Carlos, un 56%, y los precios de la carne se sitúan en máximos. ¿Y todo ello qué demuestra? El fracaso, la actitud casi criminal de los últimos años de, por supuesto, de los dirigentes de la Unión Europea, que han estado, y de la FAO, de la Organización Alimentaria, que ahora están amenazando con una crisis alimentaria cuando llevan 20 y tantos años pagando en toda Europa por tener cientos de hectáreas, miles diríamos de hectáreas en toda Europa, en barbecho. Y ahora nos hablan de crisis alimentaria. Esta gente no se les va a exigir cuentas. Esta gente no tiene responsabilidad, no pegan una derecha, se equivocan en lo del gas con Rusia, se equivocan en esto, someten a las poblaciones en sus grandes errores y los ciudadanos son los que pagamos estas consecuencias. Esto es así de claro, lo que le contaba de Estados Unidos. Y dice, oiga usted, coja su petróleo, que ya con que usted se autoabastezca no tiene ningún problema, y quita un comprador importante de Arabia Saudí. Es decir, todo es una manipulación, intereses para unos pocos, que tiene causas de víctimas, y por eso hablo de la actitud criminal, porque los elementos en barbecho, los campos en barbecho, que los tenemos en toda España, en
Polonia y en muchos países de la Unión Europea, que habrá que recuperar, son uno de los escándalos mayores de la Unión Europea. Don Carlos, como era el tema que quería tocar, pues ahí lo tiene. No, lo que le decía es eso, pues al final, si conseguimos que el petróleo, que otra serie de elementos encarezcan la producción en su origen, ¿qué va a hacer? Pues que al final, a esos precios en los que se está poniendo el grano en el mundo, pues va a hacer que de repente el cultivo en España deje de ser como hasta ahora, pues ruinoso. Entonces, poco a poco, yo creo que lo que no es que vayamos a una autarquía, pero lo que sí vamos a, o se va a volver a dibujar, es un mapa económico mundial distinto al que el que teníamos hasta ahora. Esa producción, como decía, tanto de servicios, de bienes, como también de materias primas baratas, se va a ir poco a poco desapareciendo. Y yo creo que esta guerra comercial está también muy dirigida porque los norteamericanos se han dado cuenta de que estaban perdiendo peso económico a nivel mundial a favor de China, fundamentalmente, que si se dan cuenta, China está muy calladita con todo este tema de Rusia y lo demás, porque posiblemente lo que estamos es viviendo eso, una gran pelea económica entre las dos grandes potencias ahora mismo, que son sobre todo China y Estados Unidos, en la que entran en juego obviamente otros países, otros grupos importantes, como puede ser Australia en el Pacífico y Europa desde luego en el Atlántico, y que bueno, que estamos teniendo una tercera guerra mundial, pero una tercera guerra mundial a nivel económico, no militar, gracias a Dios, y vamos a ver cómo queda, y que desde luego a nosotros se nos escapa y se nos están escapando claves económicas importantes, porque esto es jugar una liga muy importante. No cuadran las cosas, no cuadran las cosas, don Aurelio. Creíamos que nos iba a salir gratis todo, hemos visto cómo se tiraba la leche, hemos visto cómo se tiran las frutas, estamos... los excedentes de mantequilla, ¿se acuerdan? Exactamente, los excedentes de mantequilla. Creíamos que, bueno, que se podía traer todo más barato de fuera, y todo eso pues lo estamos pagando ahora. Creo que los países tienen que volver pues a esto, a una cierta libertad. Esas cuotas lecheras que nos imponían o que nos imponen desde Europa, esa prohibición de plantar girasol. Dice, bueno, pero si ahora resulta que se ha creado una verdadera crisis del girasol. Todo esto lo estamos pagando, y es porque tenemos gobernantes incompetentes, gobernantes que nunca gobernaron nada, y el más claro ejemplo lo tenemos aquí en España con las políticas que se están llevando, ¿no? Por tanto, creo que hace falta una regeneración política en general, y como bien decía don Carlos, menos mal que las guerras son económicas, pero no es de ahora. Yo recuerdo cuando estudiaba hace 40 años que ya nos decían los economistas en las clases que daban que las guerras bélicas prácticamente desaparecerían y que serían las guerras económicas. Ahora el caso de Rusia está poniendo sobre el tapete la doble guerra. Por un lado la guerra efectivamente bélica de armamento, y por otro lado la económica. Y yo creo que todo esto está poniendo patas arriba al mundo. Y en eso tenemos al señor Sánchez, que por motivos inescrutables cuentan cosas tremendas que no vamos a decir, porque bueno, el tiempo pondrá las cosas, cambia de política y ahora Argelia nos amenaza. Rompe el tratado que tenía de amistad con España y dice, bloquea las relaciones económicas. Esto afecta a muchísimas empresas, alguna de Cantabria, y en concreto a exportaciones de España por un importe de cerca de 3.000 millones de euros. Habría que exigir, porque esto no es una decisión del Parlamento, una decisión individual, porque en otras cuestiones los políticos cuando se equivocan, bueno, era el partido, eran todo, no, es una decisión individual, vayan ustedes a saber por qué, del señor Sánchez. Y esto es gravísimo lo que está ocurriendo. No quiero ya pensar, ahora estamos en la plena negociación del gas, nos van a poner el precio del gas tremendo, cuando España tenía una posición magnífica para regasificar Europa. Bien, pues una decisión torpe, vayan ustedes a saber por qué, está llevando a muchas empresas, sobre todo son pymes, empresas medias que habían invertido en Argelia, a una situación complicada. ¿Lo va a pagar de su bolsillo el señor Sánchez, don Carlos?
Si España fuera España S.A., fuera una empresa, y el señor Sánchez fuera su director general... Era César, sí. Y un director general le cuesta a su empresa, de primeras, más de 3.000 millones o casi 3.000 millones de euros, más lo que nos va a costar la subida del gas o el tener que comprarlo fuera, que eso va a ser ya de otra cuantía casi incalculable, más todos los problemas políticos, etcétera, etcétera, más la debilidad que estamos demostrando, más haber puesto a Italia como socio prioritario de Argelia o incluso a Francia. O sea, si España, como digo, fuera una empresa, fuera España S.A., el director general debería de dimitir y presentar su dimisión de manera inmediata. Porque esto es un error, no de cálculo, porque un error lo puede cometer cualquiera, esto es de una imprudencia tan brutal. Aquí se acuerdan ustedes cuando hablábamos de Rusia, decíamos que se estaba hablando de Argelia como si fuera el socio, un socio fiable, decíamos, y es que Argelia no lo es, o sea, tengamos cuidado de quién dependemos. Si tú lo sabemos aquí que somos de pueblo, se supone que el quien nos dirige esta gran nación, debería de conocerlo, tiene el servicio de información, tiene el CNI, tiene vías diplomáticas. Esto no es una imprudencia, esto es una temeridad que nos va a costar muchísimo dinero, muchísimos problemas y que desde luego tendría que tener algún tipo de repercusión más allá de simplemente ni siquiera unas disculpas. No, esto... Bueno, no ha pedido las disculpas de tres estados, de tres aspectos inconstitucionales, que es gravísimo quitar la libertad a los seres humanos injustamente, con que va a pedir de esto. Es decir, yo creo que esto es una situación democrática que nunca ha vivido España. Yo creo que ni después del 23F, estoy hablando de una situación de tremenda. Don Aurelio. Bueno, yo creo que podemos remitirnos a una frase de Aznar que ayer lo dieron en el telediario, y es que él no ha conocido en política un grado de irresponsabilidad mayor que la que acaba de cometer el gobierno actual con cambiar lo que es la política exterior en relación con el Sáhara, una política mantenida a lo largo de más de 20 años, y de pronto, de la noche a la mañana, este hombre se levanta, tuvo alguna señal, iluminación, y él, por su cuenta y riesgo, cambia esa política sin contar absolutamente con nadie. Un presidente que tiene, me parece que son 120 diputados, que es la tercera parte de lo que representa el Parlamento. El gobierno más débil de la democracia. Y en un tema tan importante como es la política exterior, que debe ser, es política, hay que hacer política de Estado y hay que consensuarla con todas las fuerzas políticas, incluido su propio partido, pues este hombre se levanta de la noche a la mañana y hace esto. Y no nos enteramos porque él nos lo haya dicho, porque lo ha hecho con nocturnidad y alevosía. Nos enteramos porque la carta que él mandó a Marruecos, pues Marruecos la hizo pública. No en su totalidad, porque en el fondo hoy se especula con algo. No sabemos cuál es la razón por la que ha cometido tal irresponsabilidad Sánchez. Tanto es así que la propia Argelia está diciendo que este hombre pide su dimisión. La prensa, y yo creo que es que ha creado tal conflicto de una manera absolutamente irresponsable que va a representar mucho dinero a cada ciudadano español por los costos de la energía y además por la ruptura, porque ahora como bien decía usted, han roto el tratado de amistad que había con Argelia, y esto afecta a, pues yo diría que del orden, porque son empresas que trabajaban con 2 millones, 3 millones de euros, pues a más de 1.000 pequeñas empresas que tenían relaciones con Argelia, relaciones que son muy difíciles de realizar, pero que lo venían haciendo, y de pronto toda esta gente se ha quedado a romper ese tratado de amistad y romper los sistemas de pago, los créditos documentarios, sí, es claro, que tienen que hacer para las exportaciones. Bueno, pues eran exportaciones e importaciones, ¿no? Por tanto, esa ruptura, yo creo que esto aquí ya sí que se ha iniciado una caída de este gobierno, bueno, que no creo que sea posible que resista. No tenemos tiempo para más, pero estén atentos a los acontecimientos. Yo creo que el gobierno efectivamente está sentado sobre un barril de pólvora, perdón, a tenor de lo que dicen algunos medios, de posibles grabaciones y cosas, que por supuesto no vamos a hablar porque no tenemos pruebas, y no nos gusta ser sensatos, pero sí huele mal
huele mal y atentos a los acontecimientos. Nos tenemos que despedir, pero deseándoles a ustedes... sí. Nada más quería decir que felicitar al doctor Berciano, que fue el jefe de servicio de neurología y fue quien puso en marcha un gran servicio de prestigio, yo diría que europeo, y ha recibido el premio de la Sociedad Española de Neurología. Así que felicitaciones a don José Berciano. Pues queda dicho un saludo cordial, gracias a nuestros contertulios y por supuesto el deseo de una feliz semana.